Bueno, y hay tradiciones milenarias que perviven en muchas localidades madrileñas en los mercadillos medievales que tanto nos gustan. Así que vamos a volver a Buitrago de Lozoya porque hay artesanía, hay alimentación y ¿qué más hay? Eritz. Francina, hay de todo y lo que estáis viendo es ya mi muralla, porque después de tanto tiempo en Buitrago de Lozoya con esta vestimenta, esto es mi muralla y todo esto es mi mercado medieval, que claro, como todo mercado medieval, pues una de las tradiciones, por ejemplo, es una tetería como estas en las que estamos, que por ejemplo, ¿usted cuántos años lleva viniendo aquí? 18 años. ¿Cuántos? 18 años. 18 años y no se cansa. No. Me gusta venir a Buitrago y otras ferias, pero esta es de las más bonitas de Madrid. Es de las más bonitas y puedo dar fe. Y encima, ¿usted qué me va a ofrecer? Que le veo ahí preparando algo. Té moruno, té verde con hierbabuena. ¿Un té moruno le llama? Sí. Oye, pues prepáreme uno, vamos a ver, porque tenemos absolutamente de todo. Mientras me lo prepara y vamos a verlo cómo lo prepara, tenemos alimentación, tenemos té, tenemos un poquito absolutamente de todo y sobre todo muchos vecinos que también vienen a pasárselo bien, así que lo vamos a probar antes de irnos. Mira, que nos está preparando tres, uno para el cámara, otro para mí y otro, pues supongo que será para él, así que rápidamente lo vamos a probar. A ver cómo sabe bueno, la verdad. Y mientras tanto, comentadme. Seguro, te va a gustar, ¿no? Te va a gustar ese té moruno, yo creo, Eritz. Oye, pregúntale, por cierto, el que lleva 17 años viniendo con el mercado medieval, ¿también han tenido que subir los precios como todo? El té que ahora veo que cuesta 3 euros costaba menos el año pasado. Ah, pero te dan el vaso de regalo. Claro, porque los precios han seguido subiendo y no sé si usted se ha visto obligado a subir los precios. ¿Dónde y cuánto? Sí, ha subido los precios. Nos han subido los vasos, la pastelería, el mercado también ha subido en todo. Por ejemplo, los precios de los productos, del azúcar, de la... Absolutamente todo ha subido. E incluso, por ejemplo, aquí tenemos a padre e hijo que están vendiendo por aquí y que tenemos... Antes hemos bebido, ahora a mí me apetece comer. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Mira que salchichón. ¡Ay, mira qué bien! ¿Qué es lo que está vendiendo usted? Estamos aquí vendiendo cecina de león. Mira, ¿quieres probar un poquito? Hombre, claro que quiero probar. Cecina de león. Cecina de león. Mira, probamos por aquí un poco. ¿Qué? Me voy cenado qué de aquí. Pinta, ¿eh? Merendao. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va la venta? Bueno, la venta vamos poquito a poco, que es viernes y es por la tarde. Claro, me ha dado de comer y no puede hablar. Esto, van a poder disfrutarlo usted rápidamente, se lo está pasando bien. Genial, no te lo puedes imaginar. Prueba el salchichón de Boletus. Que está aquí. Esta señora quiere que pruebe yo absolutamente de todo. Pues no, hasta el domingo ustedes lo pueden probar. Yo voy a seguir aquí comiendo mientras tanto. Venga, que tienes salchichón para dar y tomar. Te veo que te pega la época medieval, ¿eh? Es maravilloso.